Francia. Todas y todos somos uno. Por nuestro fútbol. Juega limpio, siente tu liga. Checa con los asistentes, va a echar a andar su cronómetro. Dice que arranca ya. Son las semifinales del fútbol mexicano en la semifinal de ida. El Club de Fútbol América enfrentando a la máquina. Saca bien la defensa de parte de Reyes. El balón que va dividido. Sempu de nuevo va para Farabelli. Toca hacia la izquierda, va Rotondi y va a jugar hacia atrás. Encontrando a Piovi por este lado. Eric Lira, por cierto, nuestro hashtag es si llego a la final. Estaremos leyendo todos sus comentarios a través de X, a través de Twitter. Con el hashtag si llego a la final. Pelota hacia adelante, rombo de primera, Sempu le pega puerta. Malagón acaba sacando sin ningún problema. El balón que va hacia adelante, Calderón no puede. Llega Rivero y será el primer córner en punta de la derecha, Tito. Qué buena jugada, termina siendo Cruz Azul por el centro del campo. Qué bien se desprende Romo. Cinco adentro del área, Charlie el servicio que ve elevado a segundo palo. Rivero intenta ganarla, pone en juego, ojo Rotondi. El bote no le favorece, después el Búfalo acaba recuperando, pero bajó muy bien Romo con la recuperación. Abre hacia la derecha y la tiene Rivero. Atención que espera Sempu, prefiere enganchar. Rivero toca hacia el medio campo, Romo de nuevo muy participativo. Cervantes es quien lo persigue, de nuevo va para Rivero, esta es a la derecha, Guti va de primera, está habilitado Romo, atención con la máquina, servicio, primer palo, acaba cortando Vázquez, Rotondi le va a pegar, Rotondi de zurda le pegó, Luis Ángel, mandando la pelota hacia un costado, habrá movimiento de manos, ahí está la máquina. Qué atajada, Bandoya, ¿no? Sí, pero la primera parecía... Y como lo termina agarrando abierto América Cruz Azul, después la decisión del Rayito no es la mejor, por supuesto. No salió fino en la primera que tuvo para hacer trascender. Y bueno, pareciera que esa va a ser la tónica del partido. Ojo, se equivoque Vin Álvarez, intenta Rotondi, recupera, puede ser de la máquina. Alexis Gutiérrez no hizo el mejor control, acaba tocando hacia atrás. Piovi, servicio adentro del área. Acabó peinando Ramón Juárez de manera perfecta, llegaba solo Sepúlveda. Si no peinaba Ramón, estábamos ganando el primero, la golpe. Justo llega. Y también me gustaría que nos enseñaras, cuando puedas, Julio, la cara de Henry Martin. Está tranquilo, David, está tranquilo. ¿Sí? Lo tengo aquí a escasos metros míos, concentrado, metido. Evidentemente eso demuestra, ¿no? Al menos, por supuesto que no debe estar nada contento por no jugar. Pero... Mira la pelota de Charlie Sepúlveda en corto, cae el primero, rumbo. Un gol a la máquina en el mano a mano de Romo. Ramón Juárez por segunda ocasión consecutiva. ¡Qué pelota le metió! Desmarcaba el Guti. Después Sepúlveda va para Romo. Atención, Romo prefiere abrir hacia la derecha. Esperan tres adentro del área. Tres, servicio elevado. Nadie toca la pelota. El balón acaba recorriendo el área. La máquina sigue agobiando a la América, Tito. Pelota hacia adelante. Por acá la tiene Alexis Gutiérrez, va contra Fidalgo. Alexis metiendo el freno de mano, levantó la pelota, va hacia atrás. Nacho Rivero puede animarse con el servicio, prefiere Charlie de primera. Cervantes corta, otra vez Rivero le va a pegar de zurda para terminar la jugada. Tito, saque de meta. Pero le reclamó con todos los árbitros porque sentía que su equipo estaba teniendo peligro encima cuando pudo haber tenido una pelota a favor. Sí, tuvimos la toma. Atención, el taco fabuloso de Romo. Alexis quiere llegar, la barrida de Ramón Juárez de nuevo. Habrá córner desde la derecha. Romo, Tito está jugando. Vendrá el córner, le va a pegar Piovi. Cruz Azul busca el primero del partido. Le va a pegar Piovi a la pelota, el centro que ve elevado a primer palo. Acaba recorriendo el área. Romo no pudo hacer contacto tampoco, Rivero. Gito estaba fundido, no se movía el Búfalo. Mira el servicio, Vázquez intentaba, le cae el Búfalo. Búfalo lo va a poner en juego, centro elevado a segundo palo. Ramón Juárez llegaba a rematar de cabeza, pero le acaba marcando la infracción. Se llevó puesto, creo que a Sepúlveda y pide las asistencias, profe. Sí, y todo el mundo hace la indicación de que ahora sí es momento de que ingresen las asistencias médicas, tanto de Cruz Azul como además el cirujano, el médico de la Liga MX. Tito sí, dice Tito, que él sí viene. Miradita, no, va a buscar hacia adelante, Farabelli le deja pasar, Sepúlveda, el disparo, que pasa por un costado, acaba marcando saque de meta Mejía, otra vez buscaron a Sepúlveda, pero le cayó Tito a su pierna, menos hábil. Sí, le rompieron la jugada por arriba y quedaron un poco mano a mano, abiertos. Sepúlveda la exagera. Ojo con esta, viene la América, Kevin adentro, ahora Henry intenta, Brian Rodríguez, Kevin fue a pelar esa pelota. Después Brian hizo lo propio, pero muy bien lo de Kevin Mierdes. Atención defensiva. El América quiere despertar. Fidalgo en corto. Atención en el mano a mano. Puede venir el servicio. Túcaro para Cervantes. Le va a pegar Cervantes a puerta. ¡Kevin! ¡Qué atajada de parte de Kevin Mier! La primera intervención. No había aparecido. No
por nada de los mejores arqueros de toda la liga. Le metió la mano derecha, mandó la pelota al córner. Tito, atajadón de Mier. Y una doble atajada, ¿no? Que doble atajada la primera, profe, que le termina achicando muy bien al Rayito el ángulo de disparo. Y después, atención con esta, esperan 13 del área chica, quieren incomodar a Malagón. Vendrá el centro de Piovi, muy cerrado, primer palo. Malagón acaba sacando con los puños y la pelota queda viva, intenta la chilena, pedir una falta y sí la va a marcar Mejía. Casi el gol olímpico de Piovi. Malagón recorrió la línea, Tito, evitando el 1-0. Como apareció Mier hace minutos, ¿no? Cuidado, tiene que saber romper por arriba cuando te presionan bien. Ojo con esta que viene la máquina, la tiene Romo, tocó para Yakumaki, Yakumaki intentaba regresar el esférico, estaban Rivero y también estaba Romora para el 1-0. El servicio de Yakumakis fue cortado. ¿Puede ser jugada de fábrica, David? Ajá. ¿Podría ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Le va a pegar Cervantes a la pelota en el cierre del partido. O Dávila quizá de pierna izquierda. Atención con esta. Le va a pegar Dávila entonces de zurda. Mague nada más. Va a ser Cervantes de derecha. Cervantes le pegó. Hay un desvío. Habrá córner en punta de la derecha para el América. La ejecución tenía intención, obviamente esta no es la mejor toma para percatarse. ¿Se torció el tobillo Dita al caer, Tito? Puede ser, ¿eh? Se duele muchísimo. Juárez en pantalla, servicio de Dávila, atención al punto penal, el remate, que se fue desviado, pedirá un desvío y habrá otro córner, Ibáñez. Vendrá Rotondi, la va a poner en juego el árbitro, dice que se terminó el partido. América y Cruz Azul empatan 0-0 la ida en una semifinal con pocas emociones. Partido muy cerrado, muy calculador ambos técnicos. Emanuel Alejandro Viña, todo se definirá el domingo. Sí, queda totalmente abierta la serie para el día domingo.